amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Este miércoles, muy, muy contenta de los invitados que nos acompañan y transmitiendo en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz, bajo la dirección de Pepe Arana. Y bueno, un programa realmente maravilloso, en el cual vamos a platicar de un tema muy, muy valioso, como es la actitud, con el coach Luis Enrique Barrios. Él nos va a hablar y a platicar un poco de este tema que es importante en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, parte de este tema que vamos a estar platicando esta noche, se lleva mucho con nuestro siguiente invitado, que él es un joven talento, o es un joven emprendedor, visionario, atrevido, y bueno, que de alguna forma también le ha dado vida a la ciudad con los eventos que ha organizado, ha tenido que tocar muchas puertas, pero de alguna forma hemos podido comprobar que los sueños se cumplen, que los sueños se pueden lograr, y que si es con ayuda de tus amigos, de la gente que está creyendo en ti, por supuesto de tu familia, pues bueno, es mucho más fácil, se saborea ese momento de éxito. Y bueno, él es Irving Ocampo, Aranda Ocampo. Yo, mira, en vivo estas cosas pasan, pero bueno, ya le cambié, a lo mejor con el tiempo le digan, ¡hey, cámbiate! Así que bueno, bienvenido al programa, coach, y yo aquí tengo una frase que es a sacar el jugo, así que espero que pues nos dé toda la información necesaria para crecer, para ayudarnos, para poder poner atención en este tema como es la actitud. Gracias, buenas noches. Mira, Carola, la actitud es algo fundamental y es algo que antes del programa lo que estábamos platicando que va de la mano. Muchas veces nosotros como padres le inculcamos a los hijos: para tener éxito debes de tener conocimiento, habilidades, experiencia, talento. Uh-huh. Y nos olvidamos de una variable muy importante. Entonces el niño empieza a pensar que eso es lo correcto. Claro. Conocimiento, habilidades, talento, experiencia, estudio, me preparo. Pero no es malo, es bueno. Digo, todos tenemos que tener esa carrera, nos va haciendo eso. Lo único malo que en eso es nada más es sumar, eso suma. Y la actitud multiplica. Si yo tengo una actitud negativa y puedo ser el más inteligente del mundo, sí, no me sirve de nada. Tengo una actitud negativa. Si soy una mala persona, no importa que sea yo el hombre más exitoso del mundo, soy una mala persona. Mi actitud me va a llevar a fracasar como ser humano. Entonces, me gustaría, para hablar de este tema, volver un poquito atrás. Hay una plática que doy, que me he tenido la oportunidad de dar a muchos jóvenes, y les pregunto al inicio de la plática, les pregunto, ¿cómo ves a la sociedad hoy? En una sola palabra, dime, ¿cómo está la sociedad hoy? ¿Tú qué me contestarías? En una sola palabra. Yo en crecimiento. En crecimiento. Porque tú tienes una actitud positiva. Pero la gran mayoría, toda la gente, así cuando uno pregunta, y a veces son pláticas que me permite hacérselo a todos, porque son 30 gentes, 40 gentes en un salón de clases, todos contestan pésima, en decadencia, ¿no? Todos. Uh-huh. Y a la siguiente pregunta del ejercicio es, bueno, ahora levante la mano aquel que es feliz. Y todos levantan la mano. Entonces le dices, bueno, ¿y no son ustedes parte de la sociedad? Y dices, ah, sí, pero es que aquel es otro mundo, el mío es mi mundo. El mío es feliz, exactamente. Entonces ahí se les explica a ellos, se les dice, mira, no estás mal, o sea, está bien, tú eres feliz, y tú a la sociedad la ves mal. Porque nuestra mente, y la mente de la gran mayoría de nosotros, está orientada a la crisis. Ajá. Ese es un gran problema que tenemos. Nuestra mente está orientada a la crisis, desafortunadamente. Si buscamos un periódico, lo leemos y decimos, ¿cuáles son las notas buenas? ¿Cuáles son las notas neutras y cuáles son las notas malas? Encontramos, ¿qué te gusta? El 99% de notas malas, de malas notas, de malas noticias, de insensibilidad, de cómo nos estamos deshumanizando.
muchas cosas horrendas que están pasando. Obvio que cuando tú dices, ¿cómo está la sociedad? Pues la sociedad está así. Eso es lo que vemos. Uh-huh. Eso es lo que nosotros vemos. Y si a esto le juntamos, porque todo eso nos lleva a que nosotros mismos tengamos una mala actitud. Y nosotros nos convertimos en especialistas y practicamos un deporte nacional. Son tres deportes nacionales los que practicamos. El primero es el quejólogo. Nos quejamos de todo. Si llueve, si no llueve, si hace sol, si hay un bache. Si hay calor. Si hace calor, si hace frío. Sí. De todo nos quejamos. Sí, cierto. ¿Sí? Uh-huh. Es que el profesor le puso 10 a él porque, sí, como él le trae la manzana al profesor, sí, ¿no? Eso es así. El otro es el estar en el reclamo total. Siempre reclamamos, todo reclamamos. Si el gobierno hiciera esto, yo estaría feliz. Si el gobierno se fuera como el que hay en Noruega, en Finlandia, esos países del primer mundo, yo estaría bien. O he escuchado ya adultos de repente que dicen, es que si yo hubiera tenido un papá que me hubiera heredado, si yo hubiera tenido un papá que me hubiera guiado, si mi mamá no hubiera sido tan sumisa, ¿no? Eso también es ese reclamo. Exactamente, está reclamando. Y el peor de todos es el que somos opinólogos y todólogos. Ah, también. La verdad es muy difícil encontrar una persona que le digas, oye, ¿sí te diste cuenta que hubo un crecimiento o la paridad del dólar con el peso está un poco grave, ¿no? Ah, te dicen, ¿y voy a Estados Unidos? ¿Qué me importa? No, pero lo que te dicen es... No, es que hasta... Te explican el por qué. Ah. Te dicen, ah, sí, mira, ¿sabes por qué pasa esto? Esto pasa porque la economía, porque Trump. Dicen, ah, eres economista, ¿no? Qué bueno. Llega el momento en que sabemos más de fútbol que Pep Guardiola, ¿no? Es que si hubiera metido a ese tipo, hubieran ganado. Si no hubiera jugado por acá, hubieran ganado, ¿no? Y entonces todo eso, todas esas cosas, nos llevan a nosotros los adultos a crear lo que es la mente orientada a la crisis. Lo grave es que lo estamos transmitiendo a los jóvenes. Lo grave es que se lo estamos transmitiendo a los hijos y estamos transmitiéndole un concepto de país que es mediocre. Le estamos mandando un mensaje de que es un país corrupto, de que es un país lleno de impunidad, que no vamos a cambiar. Y decimos, ¿qué quieres? Así somos los mexicanos. Sí, ¿no? Se va haciendo esa cadenita, ¿no? De pensamiento que se convierte después pues en esta actitud de... pues de la media, ¿no? De no poder alcanzar lo que queremos, de... bueno, si... no me ayuda, pues así me quedo, ¿no? O sea, así si es. Yo en realidad no tengo tanta ambición, he escuchado en muchas personas, pues yo así vivo bien, así estoy bien, o sea, así me quedo, ¿no? En mi zona de confort. Así es. Entonces, y eso lo transmitimos y eso lo vamos nosotros heredando a las generaciones que vienen, y eso es malo. Y todo eso nos lleva aparte a pensar en que esto es un infierno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y no hay paraíso. Y la verdad no. La verdad es que el infierno y el paraíso no son lugares. El infierno y el paraíso son dos estados que yo decido en cuál estar. Uh-huh. El estado del infierno es vivir siempre en lo que me falta, lo que no tengo, lo que otros tienen. Yo así viví muchos años, quiero que sepas. Yo viví así en ese infierno, en el ver de que, oye, mi vecino tiene un carro, ¿y por qué yo no? Uh-huh. Oye, ¿a qué le subieron el sueldo y a mí no? ¿Por qué? Si yo también trabajo y trabajo más que él. O sea, todo lo que ¿por qué le va bien falta a aquella persona, no? Y de alguna forma se genera esta no felicidad, ¿no? Así es, ¿no? Hacia eso vamos. Entonces, todo eso, y entonces era un papel de víctima. Todo me pasa a mí, ¿por qué no sé? Pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué a mí aquello? Es el estado de víctima. Estar en el infierno es ser una víctima. Uh-huh. Y esa es una decisión nada más que yo tomo cuando me levanto. Y si pudiéramos en este momento analizarnos, las personas que están escuchando el programa, decir, realmente yo quiero salir de este lugar en el que estoy, ¿cómo me identifico que...
no estoy llevando una vida tan plena, porque a veces también nos acostumbramos tanto a la forma de vida. Una mujer a lo mejor se acostumbra a la agresión del marido, los hijos se acostumbran a la histeria de la madre, al golpe, al grito, no sé, ¿no? A este mundo de quejas, y no me he dado cuenta, pero bueno, o aparentemente si no te das cuenta, pero llega un momento en que tú dices, algo no está funcionando bien en mi vida, pero no sé qué. No me está gustando lo que estoy haciendo, ¿no? Veo a la gente así como en tercera dimensión. Algo está pasando en mí, pero no termino de darme cuenta, no termino de abrir los ojos y decir, quiero una vida diferente, quiero ser feliz, a lo mejor dejar lo que estás haciendo por un momento y concentrarte en ti, ¿no? En esa parte del ser, en esa búsqueda de la felicidad. De algo que me haga feliz, que me haga sentir vivo, que le dé sentido a la vida. Así es. Ese es el bueno, camino. Bueno, estamos leyendo aquí una de tus frases con la que comenzaste el día. Si la quieres leer. Precisamente iba a hablar sobre eso, ¿no? Dice, eres de los que desean que todos quienes te rodean y todo lo que pase en tu entorno cambie. La solución es simple, cambia tú. Así de simple es. Yo vivía en el infierno y pasé a vivir en el paraíso. El paraíso es en la abundancia, en lo que tenemos. Tenemos cosas, confundimos nosotros cosas costosas con cosas valiosas. Lo valioso es, yo te voy a dar un obsequio a ti que es valioso. Te voy a dar mi hombro para que llores. Te voy a dar mi tiempo para escucharte. Te voy a dar la mano, te la voy a tender para subirte, para levantarte. Eso es algo valioso. Y eso lo tenemos todos. Uh-huh. Y no es costoso, es valioso. Que es diferente. Yo decido cuando me levanto cómo quiero vivir hoy. ¿En el infierno o en el paraíso? ¿Quiero vivir como víctima o quiero ser protagonista de mi vida? Yo pasé por un momento así. Yo vivía un entorno de mucho infierno. Yo me sentí así y algo pasó en mi vida muy importante. Y ya ahora como coach, en una clase que nos dieron una frase. Y cuando la leí, cuando la vi, dije, caray, esto me pasó a mí. Y esta frase es, nada cambió. Solo cambié mi actitud y todo cambió. Sí. Sí, y sí es cierto. Eso es todo. ¿Cómo ves la vida? De momento dices, la sociedad está tan mal, la inseguridad, y no es que te seas quieras evadir, ¿no? A ciertas claro. cosas que están pasando, pero llega el momento en que no tienes una vida propia, no quieres hacer más, incluso hasta miedo al éxito, porque en Access dices, bueno, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo para no mostrar mi talento? Porque hay tanto miedo con lo que está pasando que muchas personas exitosas, con grandes planes, con grandes sueños, se han vuelto chiquitos porque no quieren ser vistos, o sea, no quieren que les pase nada. Así es. Y entonces la actitud ya cambió, ya están ellos encerrados aquí en ellos nada más, porque de alguna forma el miedo al éxito, el miedo a crecer, el miedo a ser vistos, los ha frenado, los ha paralizado, ¿no? A tener una actitud de, bueno, yo puedo salir adelante, si crees en Dios, pues bueno, Dios me protege, si crees en el universo, y si no, como yo, 8888, y me protejo. Claro. Y estoy realmente avanzando y atreviéndome, ¿no? Creyendo, cambiando esa actitud, ¿no? Entonces, ha sido de verdad un tema que yo creo que hay que seguir estudiando, hay que seguir planteándole a nuestro auditorio. ¿Y dónde lo pueden encontrar, coach? Bueno, yo mi teléfono se los doy. Yo contesto todas las llamadas, no tengo perfecto. Ningún problema. 5543-900422, ese es mi teléfono. Mi oficina es la ciudad de Coatzacoalcos. Y como siempre, el sentido de ayudar, el que quiera escuchar. He ido a escuelas a dar pláticas sin costo, porque hay que ayudar, hay que sacar de esa pausa que estamos ahorita nosotros, ¿no? De saber que hay más allá,
Se puede vivir alegre, se puede vivir claro. Con todo. El bache no lo van a quitar, pero mi actitud hacia el bache es lo que va a hacer que claro. Yo tenga un buen día o un mal día, ¿no? Hay una frase que escribí una vez también que dice, para tener un buen día lo único que tienes que hacer es superar tu mayor excusa. Supera tu excusa. O sea, ¿qué excusa te vas a poner hoy? Supérala. Superar para tener un buen día. Y eso te va a hacer un buen día, la diferencia de un buen día a un mal día. Claro, como dice Cristian Morales, las cosas no pasan un buen día, pero un buen día sucede. Así es. Así es, esa frase me encanta. Pues muchas gracias por acompañarnos. Redes sociales, no, ¿cómo está? Estoy en Facebook como BR Consultoría y Coaching. Ahí me pueden encontrar BR. Todos los días. B de burro, R de río. Todos los días subo una frase. Perfecto. Todos los días. Pues vamos a estar al pendiente de lo que esté haciendo. Por favor, también compártanos los eventos cuando esté en la ciudad también. Y el espacio, con mucho gusto, los días que usted pueda acompañarnos cada miércoles, pues será de gran ayuda para nuestro auditorio. Y podemos hacer estas sesiones, estas pláticas, porque también el interés del canal, del programa, es llevar a las personas a un segundo nivel, que vayan conociendo de estos temas, que vayan conociendo también los eventos que hay cercanos y compartir esa parte, ¿no? Claro. El conocimiento, el aprendizaje, y que se convierta en una buena experiencia de vida. Así es, y sobre todo que no piensen que es algo mágico, ni piensen que es algo que va a caer solito. Esto del coach, el cambio de actitud, lo que tú mencionabas, Carola, es precisamente una transformación de la persona. Uh-huh. O sea, nadie te va a cambiar, vas a cambiar tú. Claro. Por eso funciona en algunos, ¿no? Y de repente, cuando no queremos abrir ese cascarón, es cuando hay que darnos más tiempo, pero sí sucede. Así es. Paso a paso, vamos a tener realmente la vida que queremos cuando tenemos la actitud de querer cambiar. Claro. Así que, bueno, vamos a un corte, regresamos, estamos en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. En YouTube, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de Facebook, Fidel Hernández Comediante. Llámanos y diviértete con nosotros en el 921-27-046-45. Mándame un WhatsApp. Estamos a tus órdenes. ¡Buena vibra! Soy el payaso Larry y estamos listos para ir a tu fiesta. Claro que sí, magia, concursos, sorpresas y mucha alegría. Recuerda, me puedes encontrar en mis redes sociales, en el Facebook como payaso Larry, en el Instagram como payaso Larry, o mándame un WhatsApp al 921-110-5249 o 921-118-3785. Claro que sí, te llamo. Víctor. Hola mis amigos, y para darle candela y sabor en esta vaina musical,
el poder de los teclados. Vaya, en la parte sexual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones. Y juntos la pasaremos bien. Noche entera en la vida. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Pues también nos tendrá una sesión de noticias con buen sentido del humor aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noche de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche. ¡Los esperamos! ¡Afinamos en mí! Mi candidato ya demostró que sí sabe trabajar. Mi candidato está más guapo. ¡Asegura tu futuro! ¡Piensa en mi candidato! ¿Tiene un minuto para hablar de mi candidato? Mi candidato ya demostró que sabe gobernar. Mi candidato es chingón. Mi candidato sí cumple su palabra. Te voy a decir una cosa, mi candidato sí hace y no se queja como el tuyo. ¿Ya conoces a mi candidato? Es el más capaz, preparado, honesto y cercano a la gente. Ahora todos alzan la mano, con Morena vamos a ganar. Sí o dale con Morena, candidata senadora, experiencia en Veracruz, profesional y trabajadora, juntos vamos a ganar, fuera corrupción, fuera impunidad, Rocío. Soy una mujer de izquierda, una mujer honesta, trabajadora y profesional. El Congreso de la Unión requiere de personas preparadas, pero sobre todo con honorabilidad probada. En Coatzacoalcos hemos contado con la muestra a nivel nacional. La representante que hoy tenemos se ha destacado por su profesionalismo y ha colocado a nuestro distrito en la escena nacional. Me siento orgullosa y he aceptado el compromiso de representar el Distrito 11, conformado por los municipios de Coatzacoalcos, Aguadulce, Izhuatlán del Sureste y Moloacán, así como las localidades de Villallende y Mundo Nuevo por parte de Morena. Consciente de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a necesitar un Congreso sólido, un Congreso de mayoría y sobre todo de gente que aportemos con respeto y compromiso, he decidido afrontar este reto. Soy una mujer que siempre ha buscado la paz y la reconciliación de la sociedad. Y es precisamente ahí, en la Cámara de Diputados, donde se edifican las normas del país que queremos. Por eso, este domingo 1 de julio, apoya a todos los candidatos de Morena. Juntos haremos historia. Amigos, estamos de regreso en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Bueno, muy, muy contenta de poder presentarles esta noche a un talento ya no nada más local, porque él ya ha brincado ya de verdad la ciudad, ha estado rodeado de grandes talentos, ya artistas reconocidos, y también organiza los talleres de la era actoral, él como representante de esta escuela ya de actuación, y ha traído grandes, grandes personalidades de la actuación y del teatro a la ciudad, con la finalidad de que muchos, muchos actores y muchos interesados en aprender realmente de esta carrera, de este mundo de la actuación, pues comparta y aprenda de estos grandes maestros. Así que bienvenido, Irvin Aranda. Muchas gracias. Aranda Ocampo, porque está su mamá, gracias. Sí, fíjese muchas, que muchas sí. Muchas gracias. Muchas gracias al espacio de Rumbo a la Cima por permitirme aquí estar un ratito molestándolos, y vamos a hablar de muchos temas interesantes ahora del nuevo proyecto de la era actoral, el nuevo taller que se va a llevar a cabo en Coatzacoalcos del 23 al 27 de julio.
que tú te llevaste un muy buen sabor de boca el año pasado con el maestro Roberto maravilloso. Sosa. Maravilloso, yo lo comparto, de verdad, para mí fue una experiencia muy interesante, muy fuerte, claro. Interiormente, pero creo que me hizo crecer mucho y me abrió este deseo de seguir aprendiendo. Este panorama, sí, muy importante, sí. Porque como tú sabes, la actuación... no nada más funciona para las personas que nos dedicamos al arte dramático, al cine, a la televisión, sino también para las personas hoy en día para aprender a afrontar a esos enemigos que tenemos afuera. Y el enemigo más grande somos nosotros también. Entonces, no nada más la actuación funciona para los actores, sino también para el ser humano, para enriquecerse, para adquirir más seguridad, tener más interacción social, perder el pánico escénico, perder la timidez y enriquecerse más como ser humano. Entonces, pues esta es la tercera edición. Yo estoy muy emocionado porque pues Coatzacoalcos se va a vestir de gala de nuevo. Ahí pues, estamos, claro, con el maestro Gerardo Taracena, el actor de Apocalipto y uno de los mejores actores de este país. Se va a llevar a cabo el taller del 23 al 27 de julio en Coatzacoalcos. Este año vamos a tener muchas sorpresas. De hecho, el grupo se va a repartir este año en dos. Va a haber un grupo para principiantes intermedios y el grupo para avanzados, que son de los primeros alumnos que han estado desde la era actoral, desde el primer taller que fue con el maestro Luis Felipe Tobar, que ese taller se llevó a cabo del 8 al 12 de agosto del 2016, y los que también estuvieron con el maestro Roberto Sosa del 24 al 28 de julio del 2017. Este año regresamos con un proyecto que se llama El Actor Todoterreno. Es un tema que trae el maestro y actor Gerardo Taracena, que trata sobre la desmitificación de la actuación, que un actor no debe solamente encasillarse en un solo tema, que sea el teatro, sino también un actor tiene que ser todoterreno, tiene que aprender a producir, a dirigir, a ser guionista. Wow, y aprender en todas las ramas de la actuación, que es el cine, teatro y televisión, porque cada uno pues tiene su significado y tiene pues su estilo. Entonces va a estar muy padre este año. Cada grupo se va a dividir en 22 alumnos, el cupo es límite, va a haber 22 alumnos en la tarde y 22 alumnos en la mañana, y pues bueno, vamos a hacer un proyecto final en cada grupo. No se requiere experiencia en el grupo de intermedios en la mañana, el de la tarde sí se requiere un poco de experiencia, la mínima, que hayan participado en teatro o que tengan locución, o que ya sepan aprender a trabajar con un texto, que puedan tener réplica como lo que estamos haciendo aquí tú y yo, el aquí y el ahora. Sí se requiere un poquito de experiencia, pero va a ser un tema muy, muy importante, va a ser un taller enriquecedor, como siempre lo ha sido, como fue el año pasado el del maestro Roberto y el del maestro Luis Felipe el año antepasado. Entonces vienen muchas sorpresas. Fíjate qué gusto me da a mí cuando conozco jóvenes como tú, que creen en lo que están haciendo, y muchas que gracias. Al creer esto, porque bueno, eso es la parte que yo manejo de el que cree, crea, ¿no? Entonces así la gente es. Va, los que conocieron tu primer taller, que yo ya por estas cuestiones de tiempo no asistí, claro, pero me quedé con las ganas, por eso dije al segundo, ¿sabes qué? Sí voy, y que de alguna forma te voy a decir cuál hay una limitante para los que nos están escuchando. De repente dices, ching, es que el dinero no tengo. Pues, ¿sabes qué? Ponte ahorita, desde ahorita, a vender gelatinas, a vender pan, a vender gel. El cuerpo no. No, eso pero no. Pero, eso no. Cosas que sí puedes vender, no sé, algunas marcas, saca las bolsas que ya no usas, los zapatos. O sea, no hay impedimento, claro, de verdad. No hay impedimento. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo esto lo voy a hacer y también estás creyendo que lo vas a lograr. No hay impedimento para esto, porque es una experiencia que va a marcar tu vida. Yo te estoy segura, te garantizo que es un curso que te va a ayudar, como decías, no solo si eres actor o si quieres dedicarte a esto, ¿no? Así sino es. Porque eso tiene un impacto más, y si no es coaching, bueno, como nuestro invitado anterior, pero sí tiene esa manera de ayudarte a enfrentarte, a enfrentar los miedos, y creo que la mayoría, ¿no? De alguna forma atravesamos este miedo de hablar ante el público. Público, aunque sea el brindis, aunque sea la familia, la maestra, que digan, a ver, señora, hable, a ver, el niño, ¿no? O sea, venimos arrastrando ese miedo, y yo creo que este curso, al menos el de principiantes, puede ayudarte a eso, a que tú, claro, despegues, a que tú abras tus alas y puedes decir, a lo mejor te gusta la actuación y claro, puedas enrolarte en eso. Claro. Hay algo muy importante, bueno, que estaba diciendo el coach, la actitud. Uh-huh. La actitud cuenta muchísimo, muchísimo. Si una persona no tiene actitud,
perdón la expresión, está tronado en todas las ramas de cualquier carrera y hasta en la vida. Hay una frase que dice que todo lo que tenemos puesto, lo más importante es la actitud. Eso es lo más importante, porque todo esto es una fantasía. Todo está aquí y está acá, y está en la pasión que tú le pongas a la carrera a la que te quieres dedicar. Y pues la actuación es como te comentaba hace unos momentos también, la actuación es un lubricante social, porque si no existiera la actuación, yo creo que el mundo se estaría matando, no sé, estaremos muertos todos, porque pues la actuación es muy importante en la vida diaria, porque mentimos al no decir lo que sentimos, al no decir lo que expresamos, y ¿qué es lo que viene ahí? Es cuando viene una máscara neutra y trata de encajar a una persona en un lugar donde no le corresponde. Uh-huh. O sea, la actuación vive todos los días actuamos al no decir lo que sentimos y al no decir lo que expresamos, es lo que te comentaba. La actuación todos los días vive, la carrera del actor es pues denigrante de alguna manera, pero no, yo creo que es una de las mejores carreras, yo creo que elegí la mejor carrera de todo el mundo y fue aprender a inspirar y darle reflexiones a las personas. Ay, maravilloso. Oye, platícanos un poquito de las series en las que has participado. Ah, pues claro, yo participé en la serie, bueno, mi primera aparición, cuando me fui a la Ciudad de México, yo estudié con el maestro Luis Felipe Tobar desde que tenía 10 años de edad, iba a cursos de verano, iba y regresaba, entonces ya hubo un momento que pues le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Pues me voy a ir a la Ciudad de México, y me dijo, no, pues ¿cómo te vas a ir a la Ciudad de México? Que allá saltan. Le dije, no, pues también en Coatzacoalcos cosa salta, entonces me tengo que ir, ¿no? Pero yo, me dice, no, es que la ciudad es un monstruo. Le dije, pero el monstruo más grande tiene su encanto. Entonces, decidí irme a la Ciudad de México a estudiar la carrera con el maestro Luis Felipe Tobar en el Centro de Formación Artística y Actoral, el CET. Ahí me formé como actor. Yo soy muy agradecido con el maestro Luis Felipe porque nos conocemos desde hace muchos años. Yo creo que desde hace como 14 años. No voy a decir mi edad. Uh-huh. Es cierto, tengo 24 años, no importa. Nos conocemos desde hace muchos, muchos años. Y pues de ahí me fui preparando más como actor. Fui tomando talleres de actuación con Damián Alcázar, con Roberto Sosa, bueno, con el maestro Luis Felipe Tobar, con un maestro del Actor Studios que es miembro honorario de Nueva York. Él es mexicano, se llama René Pereira. Él fue compañero dos generaciones abajo de Al Pacino. Entonces, wow. Él es un gran maestro de actuación que es el que enseña el método de Lee Strasberg. Y también estuve con el maestro Gerardo Taracena, Raúl Farrell, y infinidad de talleres que he tomado, ¿no? Que me he ido formando como actor día con día. Mi primera aparición fue en la serie de Los Miserables de Argos con Telemundo, donde está la actriz y compañera Araceli Arámbula. Me tocó interactuar con ella en algunas escenas. Y bueno, durante el set también nos estuvimos conociendo mucho porque pues, ella es muy amiga de mi tía, que es Tero Campo, la licenciada Tero Campo de Relaciones Públicas. Y nos tocó platicar mucho porque ella me conoció de pequeño. Me dijo, oye, mira, ahora te vine a topar aquí, ahora actuando. Le dije, no, pues muchas gracias, el honor es mío y pues ojalá nos sigamos encontrando para seguir trabajando más. De ahí salí en la participación en la serie de Vuelve Temprano, de Imagen Televisión, de Cadena 3, perdón. De ahí estuve en... Bueno, ya he hecho varios proyectos que luego se me va el avión y yo digo, no sé en qué. El Señor de los Cielos en la quinta temporada, el año pasado estuve en Tres Familias. ¿En los cortos estos de mujeres? Algo así. No, estuve en Mil Formas de Amar de TV Azteca, estuve en Muy Padres de Imagen Televisión, estuve en Paquita, la del Barrio. Bueno, muy pronto voy a estar en muy buenos proyectos este año, esperemos que sí. Ahí estamos haciendo la lucha todos los días, picando piedra, no quitando el dedo del renglón. Y pues, como cualquier carrera, ¿no? Aquí la presión te destruye o te fortalece. Todos los días vivimos presionados en la Ciudad de México y bueno, pues lo importante es seguir ahí, no quitar el dedo del renglón y pues, seguir creando cosas, seguir creando reflexiones. Y no solamente como actor tú encasillarte solamente en tu carrera, sino también buscar distintas ramas. Un actor tiene que estar pues preparado para dirigir, para producir, para escribir. Eso es lo importante de un actor, porque uno es su misma empresa y uno sabe hasta dónde quiere llegar, cuál es el objetivo donde quiere llegar. Eso es lo importante del actor. Maravilloso, Irving. Pues gracias porque traer este evento, este curso, realmente realza también la ciudad. Claro. Hace que muchas personas pues no tengan que viajar, tengan que gastar más dinero y poder traer estos eventos, de verdad, es muy importante.
Interesados en el curso, ¿todavía hay cupo? Claro, ahorita todavía hay cupo, están a tiempo. Bueno, el cupo, el grupo de avanzados ya hay 10 alumnos, solamente quedan 12 alumnos ya para entrar al grupo de avanzados. En el grupo de principiantes apenas vamos con 8, va bien el taller, pero sí, yo les recomiendo que visiten la página del taller, que es Gerardo Taracena, Taller CD Cuatza. Repito, en Facebook, Gerardo Taracena, Taller CD Cuatza. También que visiten la página de La Era Actoral en Facebook, La Era Actoral. Y el teléfono de informes es 921-109-1965, vía WhatsApp y llamada. No respondemos mensajes de texto, solamente WhatsApp y vía llamada. Para que sepan informes sobre los costos, tenemos facilidades para que puedan apartar su lugar y para que terminen de liquidar a tal fecha. Edad mínima para ingresar es de 14 años en adelante, siempre aceptamos jóvenes, adultos, bueno, los que sean bien recibidos al taller, que les apasione y más que nada que se acerquen para aprender a enfrentar todos esos miedos. Y bueno, yo encantado de traer estos proyectos a Coatzacoalcos porque es una ciudad que me ha visto crecer, es una ciudad que me ha visto pues nacer, que desde que estaba desde niño yo antes pues, tocaba batucada, fui campeón 6 años consecutivamente del carnaval de Coatzacoalcos, pero fue una etapa que yo dejé hace muchos años, que me enseñó muchísimo aprender a desarrollarme con el público, eso fue muy padre, aprender a disfrutarlo, aprender a transmitirles desde la música, porque pues el carnaval también es un escenario, tienes que saber captar la atención de la gente. Entonces fue un tema que tuve que cerrar hace mucho tiempo, pero yo encantado de traer estos proyectos a Coatzacoalcos, yo no nada más como actor venir a hablar de mis proyectos, y a platicarle al público que me vengan a hacer entrevistas, sino también traer las oportunidades a los jóvenes, porque si yo pude, tú también puedes. Simplemente es cuestión de actitud, disciplina y pasión. Eso es lo importante. Y no olvidarnos de Coatzacoalcos, es una tierra, ahora sí, indomable, muy, muy padre. Es una ciudad muy bonita que está en crecimiento. Y pues hay que echarle para adelante, seguir impulsando la cultura y el arte. Y el objetivo de La Era Actoral es formar actores y actrices que no tienen la oportunidad de viajar a la Ciudad de México y de formarse con actores de primer nivel como Luis Felipe Tovar, Roberto Sosa y Gerardo Taracena. Y aquí tenemos también ese. Ese fue el primero, logo del. Del primer set, el set Viaja a Coatzacoalcos. Así es. Y también el de. El del maestro Taracena, que es este año. Ya está, Gerardo Taracena, que es. Ah, mira, el del maestro Roberto Sosa del año pasado. Ya ves, te la teníamos ahí. Claro, claro, ¿no? Están presentes. Para. Y este año pues venimos con el maestro Taracena, que es un gran actor. Su interpretación en la película de Apocalipto, sí, dirigido por Mel Gibson, fue una película extraordinaria. Y ha hablado de nuestras raíces, de nuestras costumbres. Y bueno, ganó como mejor actor cuando hizo la película del violín. Ya como mejor actor le dieron su premio a Ariel. Y bueno, traemos actores de primer nivel y ahorita él está en una serie que se llama Tres Milagros, está en por TV Azteca, ojalá la puedan ver, estuvo también en la película de ¿Qué culpa tiene el niño? El violín, Salvando al soldado Pérez, Tlatelolco, bueno, infinidades de películas. Y también está una película en internet que si la pueden investigar, que esa película fue hecha por actores y gente que estudió en la escuela del maestro Luis Felipe Tovar. El director de la película se llama Alfredo Castruita, se llama Potosino, pudo estar mucho tiempo en el cine porque sabemos cómo es el sistema en México, entonces es una película muy cruda, ojalá la puedan buscar, se llama Potosí, hace una actuación increíble con la actriz Arcelia Ramírez, que es una maestra y es una actriz increíble, yo creo que de las mejores que tiene este país, ojalá la puedan ver esa película, y sale Gerardo Taracena en un papel sumamente muy, muy bueno y muy ojete, porque es muy, muy, muy interesante su personaje. Como un actor está dispuesto a ser muy camaleónico y a interpretar distintas actitudes y distintas personalidades, perdón, en un segundo. Eso es. Qué muy maravilla. Importante. Pues esperamos que nuestro auditorio, Irving, te contacte, que claro haya que interés en aprender y en estar en contacto también con el talento, que eso es muy importante. Así que bueno, pues gracias por acompañarnos. No, muchísimas esperamos gracias a Rumbo la Cima. Cuando venga el maestro también esté aquí en el por supuesto que aquí va a estar canal, y por supuesto tú también con todas las actividades que tengas. Y bueno, amigos, ya estamos por terminar. Les recordamos el evento que tenemos mañana con Caravana del Arte y el Ayuntamiento en el evento de poesía, exposición pictórica
ver Sacrum, Primavera Sagrada, Escarabana del Arte, bueno, y los invito a todos a partir de las 6:30 de la tarde. El evento es gratuito, así que pueden pasar una velada también muy, muy importante aquí con nuestra frase. El próximo curso que tengo el 20 de abril a las 7 de la noche, psicodrama, acción para sanar, haz tu sueño realidad. No te pierdas de verdad este evento. Si tú estás pasando ahorita un momento especial en tu vida, tienes sueños que no se han cumplido, pues ven a esta sesión, comparte con nosotros tu sueño y juntos vamos a poder visualizar este evento, esto que tú quieres lograr. Y también la formación de instructores es un curso que es muy importante para las personas que se dedican a dar capacitación. El curso es el 21 de abril y en este curso vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de aprender toda la metodología para impartir cursos de capacitación y también registrarte en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como capacitador, pero también dar un diploma y que este tenga ya un registro. Así que es una, de verdad, una oportunidad de poder validar tu información y poder dar valor también a la información que tú estás compartiendo. Entonces, 20, psicodrama, 20 de abril, 21 de abril, curso de formación de instructores, con la opción de certificarte por el Conocer CEP en el estándar de competencia 217, que es la impartición de cursos de manera presencial grupal, y el cual avala el Conocer y la CEP. Así que, bueno, ya estás informado de nuestros próximos eventos. Agradezco mucho el poder coincidir y compartir en este espacio al que yo llamo vida, gracias a nuestros invitados. Muchísimas a los gracias. Que nos acompañan aquí en el estudio y por supuesto a Pepe Arana que nos acompaña todos los miércoles aquí dirigiéndonos, acompañándonos, apoyándonos y todo. Así que amigos, gracias, nos vemos el próximo miércoles con un invitado más aquí en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Buenas noches.